Titulares del día. Asesinatos, violaciones, robos y estafas. Solución del mañana. Rotor. Oficial robot táctico en operaciones de investigación. Nuestro objetivo era construir el perfecto policía del futuro. Una máquina programada para salvar cualquier obstáculo, para combatir los crímenes y la corrupción que amenazan la mismísima existencia de nuestra sociedad. Pero hubo un terrible fallo. Faltan 5 minutos para la increíble hora de las 5 de la tarde de un viernes loco. Acabáis de escuchar a los 40 mejores y ya que estáis en la Brook FM, es hora de dirigirse a casa. Todo el mundo está intentando salir de la ciudad, así que vamos a hablar con nuestro enviado especial en el cielo, Doug Dugan, en la frecuencia 106 FM, en su helicóptero de la Brook. Doug, ¿qué ves desde ahí arriba? ¿Qué hay, tío grande? Las cosas están complicando mucho ahí abajo. La autopista central 75 está empezando a llenarse y la 135 norte está a tope porque cualquiera que se precie se dirige hacia Los Ángeles. Aquí Doug Dugan y esta ha sido la vista aérea de la Brook. Conducid con cuidado y que tengáis un buen fin de semana. Espero haber traído suficiente comida para el fin de semana. Estoy deseando llegar al lago. No te preocupes, siempre traes comida para un regimiento. Yo he dejado todos mis problemas en la oficina. Ni teléfono, ni trabajo. Un tranquilo fin de semana en el lago. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué diablos pasa? A llamarla. Ya lo creo. Llame. Este tipo acaba de matar a un patrullero. Le he visto. ¿Centralita? Con la policía, por favor. Departamento de policía, nombre, por favor. Soy Paul Lotus. ¿Dónde se encuentra? Estoy en el lago Dallas, cerca del parador de pesca. ¿Cuál es su problema, señor? Creo que ha habido un asesinato. Viernes 7:30 de la tarde. Será mejor que se dirijan allí primero. Capitán Coldiron, detective glorioso. Este es el detective Groats. ¿Está preparado, señor? Está usted en mi zona, capitán. De acuerdo. Tenemos a 42 agentes que se dirigen hacia allí. Póngase cómodo, señor. Se podrá duchar y afeitar en la ciudad. Va a ser una noche larga. Abróchese el cinturón, señor. Sí. Ya lo creo. Me llamo Coldiron. Barrett Coldiron. Soy capitán del Departamento de Policía de Dallas y me encargo del Laboratorio de Operaciones Técnicas. Hace 2 días era considerado como uno de los principales cerebros en el campo de la robótica policial. Hoy se me considera un doctor Frankenstein moderno. Mi objetivo era muy sencillo, hacer las calles de la ciudad un poco más seguras, donde pandillas de punks, traficantes de drogas y el resto de la basura de la sociedad pudiera ser efectivamente controlada y erradicada. Un ejército controlado de robots podría detener la matanza de los cientos de policías que sacrifican sus vidas cada año protegiendo a aquellos a quienes sirven. Pero, ¿cómo detener una máquina de matar que ha perdido el control y no tiene compasión? Esta batalla la hemos perdido, pero la guerra continúa. Hay demasiado en juego para rendirnos ahora. Debe de haber alguna forma de proteger a la sociedad de sí misma. Existe una posibilidad. Quizá lo conseguiremos. Solo quizá. Señor. Sí, señor. Central de investigación, 10 de la noche.
Podemos tener acceso a cada ficha clasificada en el laboratorio de operaciones tácticas, doctor Coldiron. Pero es mejor que nos lo diga usted. Tenga en cuenta de que en cualquier caso nos enteraremos. Hable o no. Usted sabe perfectamente que esto no es un interrogatorio oficial. Solo queremos que declare para el informe, doctor. Extraoficialmente. Oficialmente. Oficialmente. ¿Para el informe? ¿O para el alcalde? ¿O para el jefe de división? ¿O para 12 federales colocados detrás de un espejo de dos caras? El jueves pasado, mi vida era mucho menos complicada. El día comenzó como cualquier otro día. La fresca brisa otoñal soplaba en el rancho. El ganado venía por su comida matinal. Era una mañana preciosa. El sol lanzaba un brillo dorado que se filtraba a través de las ventanas del rancho. Si hubiera sabido lo que iba a suceder, no me habría levantado. Es un trabajo pesado. Antes siempre utilizaba nitro o dinamita. Pero este nuevo explosivo, con el que tengo que utilizar cuerda, me permite practicar el lazo al mismo tiempo que vuelo los tocones. Supongo que será mejor volver a la dinamita. ¿Diga? Barrett, ¿me escuchas a través de ese estúpido aparato? Hola, cariño. Claro que sí. ¿Estabas en la ducha? No, me estoy afeitando. ¿Trabajas hoy, cielo? Tengo motivo. ¿Dinero?
Cásate conmigo y no lo necesitaré. Donde come uno, comen dos, si uno de ellos se abstiene. Hablando de comer, si eres buena chica y te vas a trabajar, yo haré la cena en tu casa esta noche. La excusa perfecta. Llámame desde el laboratorio. Te quiero. Yo también te quiero, Penny. Adiós. Laboratorio de Operaciones Tácticas. Jueves 9 de la mañana. Hace 10 años, cuando fundé el Laboratorio de Operaciones Tácticas de la Policía de Dallas, nuestro objetivo era investigar, desarrollar y construir la primera fuerza de policía invencible de la nación. A pesar de haber conseguido increíbles progresos, a veces me cuesta distinguir las personas de las máquinas. Buenos días, señor. Buenos días. El equipo de investigación de nuestro laboratorio hermano en Los Ángeles está hoy aquí para asistir a la demostración del nuevo A1138 Indochasis. Estupendo. Oye, ¿sabes? Si han traído los hígados hidrogenizados y desecados esta vez, no se consiguen en ningún sitio como los de Los Ángeles. ¿Hígados hidrogenizados y desecados? ¿Para qué? Para jugar a balonmano. Magníficos reflejos, más resistencia. Oh, sí, señor. No preguntes estupideces. Bueno, balonmano, vaya. Yo también sé jugar a balonmano. Quedamos a las 12 para comer, ¿de acuerdo? Estaré allí. No sé cómo se te ocurre preguntar tantas sandezas. ¿Cómo estás? Muy bien. No vuelvas a hacerlo. Lo que tú digas. Oye, cielo, ¿por qué no me das tus 7 dígitos? ¿Qué me dices, ¿Vienes o no? Ya voy. Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al Centro de Investigación de Operaciones Tácticas y Desarrollo. No quiero aburrirles con viejos detalles, pero ya que tengo el deber de informarles, voy a tratar de resumir nuestro esquema. Los científicos somos como escritores de ciencia ficción. Todos pronosticamos el futuro. Y puesto que nuestro propósito está vinculado con reforzar la ley y el orden, intentamos abrir caminos hacia el mañana de forma que protejan a aquellos que quieren servir al orden y a la justicia. Como saben, yo soy el culpable de que durante los 3 últimos años nuestros benefactores públicos hayan canalizado fondos hacia este proyecto. Doctor Brian Wilson, Instituto de Hawthorne. ¿Es aquí donde nos ha llevado su investigación? ¿Una marioneta de lata? No exactamente. Otro científico, la doctora Steele de Houston, desarrolló una supertecnología construyendo de un chasis de combate de una aleación desconocida algo semejante a este. ¿De dónde viene? ¿Querrás su nombre, por favor? Nuestro más sincero pésame.